que es la vida, un espacio breve, sobre todo cuando la oscuridad se ve tan pronto. Tan pronto un pájaro canta y un gallo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que amablemente nos acompaña con su presencia una vez más aquí en Magazine Arte y Cultura. Mi nombre es Luis Quiroz y yo les doy la bienvenida nuevamente a estas charlas que tenemos con actores, actrices, artistas escénicos que están presentando diferentes proyectos. En esta ocasión vamos a platicar de Virginia, la muerte de la polilla, la cual acaba de estrenar temporada en el Centro Nacional de las Artes, y para lo cual me da mucho gusto saludar a Elsie Flores, que ya se está presentando como parte del elenco en este proyecto. Hola Elsie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchísimas gracias también a Revista, a Magazine Arte y Cultura. Me encanta estar aquí con ustedes para platicar de la obra de Virginia, la muerte de la polilla, claro que sí. Es una obra particularmente, tal vez algo complicada por precisamente el contexto de la persona con la que se desarrolla este proyecto. ¿Qué nos puedes platicar respecto de esta puesta en escena? Sí, es bastante interesante. Es de esos proyectos que se vuelven entrañables, porque además creo que algo que tiene es justamente que viene de un trabajo muy arduo de muchos años. Esto comenzó hace 7 años, la creación de esta obra, y ha ido creciendo y ha ido llegando a buen puerto, pero por supuesto que Aline Benacé, que es la directora y dramaturga, pues sí se aventó un trabajo impresionante, ¿no? De una investigación bastante, bastante interesante, y además la traducción, que ella también hizo la traducción, y que bueno, pues eso, llevar a Virginia Woolf al español no es nada sencillo. Entonces sí, es un proyecto muy entrañable. Para mí Virginia Woolf significa muchísimo, porque además fue con el, o sea, Virginia Woolf, hice un monólogo de Virginia Woolf cuando iba a terminar la escuela en artes escénicas hace ya un ratito. Entonces para mí siempre fue como, esta escritora me tocó, ¿no? Como que hay personajes o escritores o situaciones o que te tocan el alma, y a mí Virginia Woolf es uno de mis referentes, ¿no? Que me ha motivado como a seguirla siempre, y creo que llegar a esta obra, Virginia, la muerte de la polilla, pues es un regalo increíble de mucho proceso. O sea, el montaje también llevó más de 2 años, y estar acompañada de María Inés Pintado y José Carriedo, pues también es un deleite y un gran privilegio, así que es un proyecto muy importante para mí. Bueno, ya tuve la oportunidad de ver la obra, el día 2 se los puedo subir. Estuve ahí en el teatro y, bueno, brevemente platicábamos acerca de ayer la importancia precisamente de retomar a Virginia, ¿no? El icono que ahora representa para muchas generaciones de mujeres. ¿Tú qué piensas al respecto de retomar precisamente su vida, llevarla en esta ocasión al teatro y actualmente qué significa, ¿no? ¿O qué crees que representa? Sí, pues justo eso, y creo que también lo platicábamos, el hecho de que es tan contemporánea y tan actual, ¿no? Al final del día creo que nos vamos a seguir identificando con todo este discurso, con esas palabras, con ese pensamiento, de, en particular como de este grupo de Virginia Woolf, su hermana Leonard Woolf, porque además también Leonard Woolf es un personaje muy interesante, porque imaginemos que en esa época pues el hombre tenía que tener un papel y la mujer el otro, el de deber ser este perfecto ángel de la casa, y sin embargo Leonard Woolf, pues la verdad que es un apoyo incondicional para Virginia, porque Virginia tenía momentos de poca lucidez, digamos, ¿no? No habitaba ahí, porque también a Virginia Woolf se le ha puesto mucho la etiqueta como de enfermiza, y la realidad es que no. Tuvo momentos muy buenos, también una vida bastante privilegiada, pero bueno, tuvo momentos y episodios muy fuertes de crisis bastante tremendas. Y Leonard Woolf estaba ahí, y fundan esta editorial, Hogarth Press, en la cual pues además se vuelve también, por supuesto, una herramienta de trabajo, y en la que Virginia puede tener la posibilidad de contarnos todas estas grandes novelas, toda su obra, ¿no? Sin ser limitada, sin ser censurada, sino a partir de este que ella manejaba y que maneja, o sea, la leemos hoy por hoy, y ella maneja algo que es el monólogo interior. Entonces es como todos los personajes van como contándonos lo que van pensando, ¿no? Entonces, cuando tú estás pensando, no sé, estás aquí, estás pensando, ay, qué lindo se ve la pared, pero luego pasas y ves el sol. O sea, como ese pensamiento tan natural que nos sucede a los humanos, y que ella lo logra plasmar en estas,
en su obra es muy interesante, porque entonces tienes que hacer como un seguimiento de cada personaje y como dejarte llevar sin juzgar, sino como que a Virginia hay que leerla desde este lugar de como de la fluidez, ¿no? De esto que mencionábamos también, de cómo es Virginia como las olas, como también se titula una novela de ella, Las Olas, que tiene que ver con un dejarse llevar, con un oleaje, con un vaivén, con una cosa que se ensancha y que luego está como en la templanza, y creo que eso es Virginia. Entonces, llevar la escena es bien complejo, es un reto, y creo que lo interesante es lo que puede generar en el espectador, que es poder sumergirte, ¿no? Poder ir como pasando por todos estos momentos de vida de Virginia y que además también aborda este feminismo, esta habitación propia, ¿no? El hecho de que Virginia tuviera estas posibilidades y esta habitación propia para crear, para tener el poder de sus palabras, pues creo que es algo muy interesante. Así que creo que es bastante actual y que seguramente nos llegue a identificar también como público. A lo largo de esta puesta en escena nos van mostrando diversas viñetas de la vida de Virginia, ¿no? Interpretada por Marines Pintado. Tú haces obviamente el soporte de otros personajes, de diversos personajes. ¿Cómo ha sido todo esto? Particularmente porque, bueno, ya te vi en escena, entonces entras, sales, cambias de outfit, de peinado, todo, regresas, ya estás diferente. ¿Cómo es Sí. tener este Ay, papel, sí. ¿no? Sí, híjole, sí, no, 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 no. O sea, al principio me asustaba porque, como bien dices, es cambiarte todo y es un cambio total, peluca, el vestuario. Y bueno, creo que lo importante, justo, claro, el vestuario es algo que por supuesto es importante y que ayuda y soporta a la actriz para poder, ¿no? Llegar a estos otros mundos. Pero encontrar la identidad de cada uno de ellos creo que fue lo más complejo, ¿no? El poder descubrir la propia voz o lo que cada uno tenía que decir en su época, con su forma de ver la vida, con su pensamiento tan propio, es muy interesante. Está Mrs. Dalloway, por ejemplo, ¿no? Que decía yo, bueno, es que es encontrar como en esta mujer esa ternura y ese romanticismo y poder como, es esta mujer como que está llena de esperanza, a pesar de que había pasado la Primera Guerra, pero además una mujer de la época victoriana, absolutamente. Pero creo que es muy interesante descubrir en estos dos momentos, porque Mrs. Dalloway está en un primer momento como en esta vida llena de esperanza y después en el cuestionamiento de su identidad. ¿Quién soy yo? ¿No soy nadie? ¿O cómo? ¿Qué lugar ocupo? ¿No? O sea, soy la señora Dalloway, pero nadie ni siquiera me llama por mi propio nombre. Entonces, como esta necesidad de encontrarse a sí misma, ¿no? De cuestionarse a sí misma. Yo podría también estar interesada en la política. O sea, ¿qué onda? ¿Podría ir más allá de ser el perfecto ángel de la casa? Entonces, no sé, creo que es muy interesante poder haber trabajado a cada uno de ellos con la ayuda de, por supuesto, de la directora Lynn Menacé, tuvimos también por coach a la maestra Ilia Popescu. O sea, como fue un proceso muy arduo, de mucha investigación, pero que creo que ha valido mucho la pena, porque también eso, ¿no? Como encontrar la voz de cada uno, pues puede ser un reto mayor y bastante complejo, y de hecho lo es. Pero bueno, por ahora creo que me estoy satisfecha con lo que cada uno viene, como encontrarme con cada uno de ellos y poder interpretarlos a cada uno de ellos, y cada uno me deja algo muy especial. ¿Alguno en particular que sea así como que digas, con este me identifiqué más, este me gustó más interpretarlo, que tal vez, ¿no? Digo, o tal vez podrás Claro. a lo mejor hacer una obra independiente más adelante? Ándale, así, ajá. Sí, exacto. Vanessa Bell, la hermana de Virginia Woolf, me parece uno de los personajes con el que más me siento cercana, ¿no? Que además, como del, bueno, a todos los quiero, pero como que Vanessa Bell es el que le tengo un cariño especial, porque además, pues es esta mujer en búsqueda de otras formas de ver la vida y a partir del arte y con esta pasión. Y además, es muy interesante ver cómo vivían en esa época, pero también siendo muy liberales, o sea, como muy auténticos, ¿no? Entonces creo que justamente los personajes, Virginia Woolf, su hermana, son bastante auténticas y van como en esta. No sé, como que atraviesan, son disruptivas, pero además con pasión, con verdad, con honestidad. Entonces me parece que Vanessa Bell es este personaje con el que me quedo, como que me siento muy,
no sé, que me ha venido a dejar un montón de aprendizaje, de cercanía, y que me parece también muy entrañable, justo también por la relación que tiene con Virginia, que pues son hermanas y son súper unidas. Y además Vanessa era la hermana mayor. Entonces también hay un momento ahí en el que cuando Virginia está en su fragilidad, pues ella también le puede, o sea, porque también hay una situación con el tema de la salud mental que además es tan vigente y que hoy por hoy pues es algo que nos atañe completamente, en la que de pronto su hermana le exige a ella como toda su atención, pero ella también tiene que ir por su propia vida. Entonces es muy, un momento muy doloroso, ¿no? Como de, no sé, como de esta hermandad, pero de también tener tu propia elección. Entonces, no sé, es complejo, humano, pero a la vez me parece muy entrañable. Perfecto. Obviamente ya viendo el conjunto de lo que haces tú con tus compañeros, actores, es algo visualmente muy padre también, o sea, obviamente el texto, la dirección, todo. Yo particularmente me encantó mucho la iluminación, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente que ya te vio en escena, que ya vio la obra en general, ¿qué te dicen después de ver la obra? ¿Qué opinión estás recibiendo? Sí, fíjate Luis, que algo que nos ha compartido las personas que lo han visto, amigos, público en general, pues que les deja conmovidos, ¿no? Y hay gente que incluso no conocía previamente a Virginia Woolf y que salen como con un entusiasmo por descubrirla, por leerla, ¿no? Por investigar a Virginia Woolf. Y creo que eso es algo bien interesante que suceda. Entonces, en general, creo que lo que ha sucedido y lo que nos han compartido, pues es que les deja algo de cierta conmoción también. Hay gente a la que le llega profundamente, ¿no? Y es una obra que está construida para que el público pueda sumergirse, para que pueda ser incluso tal vez como un espejo, tal vez no, pero que de verdad vale la pena, conozcas a Virginia o no, venir a ver Virginia, la muerte de la polilla, vivir la experiencia y dejarte sumergir, dejarte tocar, que pase lo que tenga que pasar, que al final es una experiencia que el teatro nos brinda, ¿no? Que es poder como convivir con el teatro, estar ahí, es algo muy vivo y creo que en general la experiencia y lo que nos ha dicho el público es algo, es muy conmovedor. Fíjate que sí, o sea, yo no desconocía obviamente a Virginia, ¿no? Ya tenía yo previo, sé quién era, etcétera. Pero a mí sí me generó un poco más esa curiosidad de investigar sobre los otros personajes, ¿no? Sobre las Eso está genial, diferencias. exacto. Sí, Y se me hace. claro, porque la famosa pues es Virginia Woolf, ¿no? O sea, el personaje. Pero digamos que poder descubrir lo que la rodeaba también es muy interesante y es algo bien íntimo, porque son los personajes más cercanos en la vida de Virginia Woolf, ¿no? O sea, su esposo, la hermana, ver a la madre, o sea, como esta posibilidad de ver más allá del personaje, como más lo real, la vida misma. Entonces, sí, justo creo que esa sensación que te provocó es increíble, es genial. Sí, claro, ¿no? O sea, porque, sí, como lo acabas de decir, ella es la famosa, pero ¿qué más había también? Ajá, ¿qué hay ahí, no? Y lo vuelve bien profundo, claro, sí, se abre como esta. Querer ver, ¿no? Más intriga, pero eso está bien padre que suceda. Hablábamos también un poco ayer acerca de, sí, lo complicado que es, obviamente, conocer la obra de Virginia, entenderla, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente llevarla a un escenario también, como lo hemos hablado, como lo has comentado ahorita, tiene su complicación. A ti, como actriz, actualmente hablando, ¿cómo has visto tu evolución después de hacer esta obra? Sí, definitivamente que este proyecto a mí me ha hecho crecer muchísimo. Primero también me ha llenado como de varios momentos, ¿no? Al principio como encontrarte con la situación de vas a interpretar cinco personajes me aterrorizó, pero después vas, o sea, el trabajo es el trabajo y el trabajo siempre te va a llevar a encontrar, ¿no? O sea, el poder desarrollar un personaje, la creación, trabajar cada uno de ellos, al final te va dotando de respuestas. Y hasta que llegas a un momento en el que, bueno, a lo mejor ya dices, ok, por acá puedo construir este personaje. Pero definitivamente me ha hecho crecer. Estoy muy agradecida de poder ser parte de esta obra porque me parece que va más allá de lo que yo me hubiera imaginado, que además tiene un compromiso total de parte de todos, un compañerismo hermosísimo, que además eso por supuesto que trasciende y que si eso sucede en una obra se siente y está como posibilidad de la intimidad que te da el teatro, ¿no? Poder llegar a profundidades.
creo que esta obra me lo ha dejado. Y poder también como compartir escena con María Inés Pintado y José Carriedo, que es un privilegiazo, ¿no? Son grandísimos actores. Era precisamente a lo que iba ahorita, ¿no? ¿Cómo es trabajar con ellos? ¿Cómo ha sido toda esta nieta? Sí, trabajar con María Inés Pintado ha sido increíble y con José también. De hecho, José Carriedo llegó poco tiempo antes. O sea, María Inés y yo tuvimos todo el proceso de principio a fin, 2 años. Y Pepe Carriedo llegó 2 meses antes. Te imaginarás lo que es ese texto, aprendértelo en 2 meses y darle todo, como lo hace José Carriedo, impresionante. Pues wow, mis respetos. O sea, yo no sé si yo podría haberlo hecho, ¿no? Entonces, son grandes actores de una trayectoria fantástica, muy, muy como con este, muy con el teatro en la sangre, muy, son artistas, ¿no? Entonces, el hecho, yo me siento muy cobijada porque además realmente existe ese compañerismo y todo lo que he aprendido de ellos y todo lo que el proyecto en general me ha dado, pues wow, creo que definitivamente es como un antes y un después. Es mi crecimiento personal, ¿no? Actoralmente hablando. Sí, es muy interesante. Perfecto. Bueno, no sé si la pregunta iría, yo te preguntaría, ¿no? Si tuvieras a lo mejor a Virginia frente a ti, ¿qué le preguntarías? Wow, esa es buena. Pues creo que le preguntaría, ¿qué te pareció Virginia la muerte de la polilla? Ay, sí, así de que... Sí, no, porque es que, oye, llegas a sentirte bien conectada con Virginia, y yo hasta le he soñado y así como que, o sea, profundizas tanto con ella, con la obra, que sí se vuelve muy presente. Entonces yo creo que sería eso, ¿no? Como también como una conversación con ella de cómo ve el mundo actual. Creo que ella sería como, aunque no le tocó estar en esta época, creo que sería tan actualizada y podríamos tener una conversación tan de lo que sucede hoy por hoy que sería como, porque te digo, ella fue siempre muy avanzada, ¿no? ¿Cómo ve el arte y la mujer en el arte? Que ojalá también ya hay muchos temas contemporáneos, ¿no? Pero por supuesto que ya hemos podido también tomar lugares importantes y también muy nuestros, y creo que eso sería algo bellísimo que lo pudiera ver, ¿no? Perfecto. Digo, sabemos que obviamente ahorita estás concentrada en Virginia, en este proyecto tan magnífico que está en el Senado, pero podrías a lo mejor platicarnos qué más viene para él, si tal vez después de Virginia o qué otra cosa. Sí, pues ahora estamos terminando esta temporada y después, pues bueno, esperando por ahí que se cierren ciertos proyectos. Luis, mándame la buena vibra, la buena vibra Claro que sí. para que ya se cierren, por supuesto. Y bueno, como es la vida del actor, ¿no? La vida de la actriz que está siempre en esta búsqueda constante, y creo que eso también lo vuelve interesante, y a lo mejor por eso lo hacemos también, ¿no? Como esta cosa de ¿qué más vendrá? Y entonces ahorita en eso varios procesos en los que estamos esperando que ya se pueda llevar a cabo, y ojalá que el siguiente año pues venga dotado de mucho cine, de mucho teatro, de muchas series para todos, y que podamos contar historias y que podamos llegar cada vez más a esas historias tan humanas, tan humanizarnos siempre, conectar con el otro, creo que es lo más fantástico que te puede suceder como actriz. Perfecto. ¿Podrías decirnos las fechas en que va a estar todavía en temporada, horarios, en dónde están precisamente en el Senado, perdón? Claro que sí, claro que sí. Estaremos hasta el 20 de noviembre. Recuerden que es una temporada cortita. Nos quedan 2 fines de semana más, de jueves a domingo, jueves y viernes 8 de la noche, sábado a las 7, domingo a las 6. Así que estaremos por ahí esperándolo. Los boletos están baratísimos, $150, hay descuentos. Y también el jueves está $30. Así que vengan, vengan, vamos a disfrutar, vamos a convivir, vamos a ver Virginia, la muerte de la polilla en el Foro de las Artes, en el CENART. Ahí los espero. Redes sociales donde la gente te pueda seguir y ver todo lo que Exacto. haces. Claro que sí, Luis. Bueno, en mis redes sociales, Elsie Flores-bajo, y también en las redes sociales de la producción escénica SE, donde también está toda la información al respecto. Y pues bueno, por ahí estamos, y muchísimas gracias, Luis. No, al contrario, yo te agradezco mucho estos minutos para Magazine Arte y Cultura. Es una obra que de verdad vale mucho la pena. De hecho, yo honestamente pienso ir a verla otra vez para hacer Buenísimo. algunas cosillas que ya sabes, ¿no? Que uno Exacto. se va metiendo. Pero ya son de esas obras que sí te dan ganas de ir a verlas otra vez, porque, a ver,
Aquí dices Ajá, que me faltó sí, es verdad, ¿eh? ¿no? Sí, sí, Entonces sí. buscaré tal vez Sí, es dónde vaya cierto. por ahí. Eso está fantástico, Luis. Órale, padrísimo. Pues ahí te esperamos, por supuesto. Sí, es verdad, ¿eh? Te deja como esa sensación de la voy a volver a ver Sí, para porque sí, es un descubrir poco otras complicado. cosas. Así Exactamente. es, sí, es Es verdad. complicado, Genial. entonces digo, a veces sí, o sea, uno va entendiendo ciertas cosas, pero de repente hay unas que, a ver, no, sí, nada más para Sí, es terminar. cierto. Sí, es, pero bueno, dan ganas de volverla a ver, entonces eso está buenísimo. Sí, ¿no? Ok, qué bueno, Luis. Muchísimas gracias de verdad, y a Magazine Arte y Cultura, gracias también, y pues por ahí los espero. No, claro que sí, gracias a ti. Esta es tu casa para este y otros proyectos. Claro que vamos a estar por aquí Gracias. dando lata, dándote lata, siguiendo tus pasos. Claro que sí, Esperemos, por obviamente, favor. que tengan éxito en todas las funciones y en todos los proyectos que vengan más adelante. Muchas Nuevamente, yo te gracias. agradezco mucho por estos minutos y pues nos vemos en el teatro. Claro que sí, gracias por haber ido ayer, Luis. Un abrazo. No, al contrario, gracias Chao. por recibirnos por allá. Pues amigos, eso sería todo por el momento. Ya saben, ya tienen toda la información. Dense una vuelta por allá por el CENART para que puedan disfrutar de esta obra Virginia, la muerte de la polilla. Eso sería todo por el momento, todo por mi parte. Y ya saben, nos vemos en el teatro. Hasta la próxima. Nuestro Big Ben. Primero una advertencia musical y después la hora.